morning, Vietnam! I'm Tony. I'm organizing Fomentor Rally. This is the M151A2 from Vietnam War. That one is the one from the first Calvary. The guy said, I love to smell the Nepal in the morning. It means victory. Benvinguts a tots a Formentor! Staff. Aquesta staff anirà al guixeró. Tots són iguals, però jo els veig diferents. Què diuen aquesta gent del Barça? A veure si torna a perdre. Està tornant tot, eh? Que t'agrada, això? Hòstia, estàs sol. Escolta, m'he acostumat a menjar sobrassada a partir d'aquí, Son que soy Juan Pujadas, de aquí, de Palma de Mallorca, aficionado a los coches militares, he restaurado varios, sobre todo Willys, MBs, M38A1, tuve un Dodge Command Car, y este es el segundo Munga que tengo, que siempre añoré, siempre recordé con cariño el primero que tuve, y cuando vendí el último Willys, pues busqué uno y encontré este en Holanda, me lo mandaron, y he cambiado varias piezas, pero bueno, ahora está prácticamente como toca. Un coche un poco particular, al ser tres cilindros, dos tiempos, pero que tiene su gracia. Hola, buenos días. Soy Kim Conesa de Menorca y bueno, voy a contar un poco la historia de mi Jeep. Estamos aquí en Formentor, en la excursión. Mi historia es un poco que yo siempre he sido un amante de los Jeeps. Por casualidades no pude obtener uno y lo que hice es fabricarme uno, ¿no? Y lo hice un poco a mi medida. Cogí un Viasa, lo corté y lo modifiqué para que pareciera un MB. Hicimos las hendiduras para la pala, para el hacha. Le puse dirección asistida, frenos de disco, un motor un poco más grande, si queréis os lo puedo enseñar, que está aquí. Digamos, en apariencia es un coche militar, pero en realidad es casi un turismo convencional, ¿no? Es fácil de conducir, un coche que circula muy bien y muy agradable. Yo lo utilizo a diario, porque es un coche que se puede utilizar a diario, y estoy muy contento con él. No, poca cosa más puedo decir. No, aquí tenim el Dodge, el M47, que el cotxe l'havia tingut com a grua, ja fa... perdó, el M37. I aquest l'havia tingut jo com a grua, portava una pluma darrere, jo tinc grues a casa de feina, i bueno, vaig tenir uns 20 anys, i llavors doncs, ara fa uns 25 anys que el vaig refer, tot dintre les possibilitats, fer-lo el més original que vaig ben poder, o ben sapiguer. I bueno, es va mirar d'anar refent tot, es va fer el que és l'arquillada, els noldos, tot allò, i bueno, és el que és el més o menys el que es veu i tal com va ara, i anar fent sortides de cotxes militars.